Good morning, hello, good morning. This is Miss Maricielo, your English teacher. Hello, welcome to your English class. Hey, Mom, wake up. Morning, morning, good morning. Morning, morning, happy morning. Morning, morning, shiny morning. Let's wake up. Let's start with our class. Today we will. Aha! Yes, our class is Rules of Plural Nouns. Las reglas de los sustantivos plurales, chicos. En el video pasado aprendimos rule number one and rule number two. Pues ahora vamos con rule number three and rule number four. First, let's start with rule number three. Vamos a empezar con la tercera regla, chicos, ¿ok? Rule number three. ¿Qué dice? Drop the Y and add I-E-S. Yes. Elimina la Y y añade I-E-S. Veamos. Pues bien, chicos, esta regla se aplica a las palabras que terminan en una consonante y que al costado tienen la letra Y. Ya. ¿Y qué es una consonante? Pues chicos, fácil. Las consonantes, o consonant en inglés, las consonantes son todas las letras que no son vocales. ¿Y cuáles son las vocales? Pues son 5, A, E, I, O, U, ¿no? Esas son las vocales. Entonces, las demás letras, B, C, D, F, todas esas, son consonantes, ¿ya? Pues bien. Entonces, si encontramos una palabra que termina en una consonante como es la letra B y que al costado tiene la Y, ¿ya? Para hacer la forma plural, tenemos baby. ¿Qué es baby? Es un bebé. Pero ahora yo quiero la forma plural. Yo quiero decir bebés. ¿Y cómo diría bebés? ¿Qué dice? Aquí la profesora dice up y es. Que añadas yes. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? Veamos. Entonces, como puedes ver aquí, aquí está la Y, aquí está, aquí ya no está. Eliminas la Y, dice, elimina la Y, fuera Y, chao, y añade IES. ¿Ya? Entonces, baby, babies. Oh, qué fácil. Yes. Veamos. Pues chicos, les voy a enseñar algún un vocabulario, ¿ok? Unas palabritas muy importantes, así que presten mucha atención de un vocabulario para ustedes. We have a fly. What is a fly? Es una mosca. Ay, qué animal tan feito. Ok, this is a fly, es una mosca. Please, repeat after me. Fly, fly, ajá, fly, una mosca. ¿Qué significa fly? Fly también significa volar. Ajá, por eso le han puesto esa mosca, fly, en inglés, que vuela. Un insecto volador. Y aquí tenemos otro más bonito. Butterfly, butterfly. También puedes ver acá, fly. Volar. Butterfly. So please, repeat after me. Butterfly. No te escucho. Butterfly.
butterfly. Es una mariposa. Muy bien. Tenemos también family. Family. Familia. Muy bien. Presta mucha atención a estas palabras del vocabulario porque están en tu tarea y luego las vas a compartir a plural. Así que continuemos. And here we have dictionary. Dictionary. Es un diccionario. Muy bien, es un diccionario, chicos. Party. Party. Es una fiesta. Eso significa fiesta. Y como en este caso ven, una fiesta de cumpleaños. Así que esas son las palabras de su vocabulario que las pueden encontrar en sus books, en sus libritos. ¿Ya? Ahora bien, now is your turn. Yes, es tu turno. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a convertir algunas palabras del vocabulario que acabo de mostrarte en plural. ¿Ya? Utilizando rule number 3, la regla número 3. ¿Y pues qué dice la regla número 3? ¿Te recuerdo? Dice que si quieres hacer el plural de una palabra que termina en consonante, como es la L, y le sigue una Y, pues ¿qué vas a hacer? ¿Recuerdas? Vas a eliminar esta Y y vas a añadir IES. No te olvides, aquí está. Añades IES. Así que, a ver, vamos a intentarlo. Tú puedes. Ya. Fly, mosca. Ahora, ¿cómo diríamos moscas en plural? Ya. ¿Qué dice aquí? Fly, ya. Ya hemos eliminado la Y y añadimos IS. Flies. Ah, qué fácil. Yes. Flies. Moscas. Muy bien. Excelente. A star for you. Una estrellita para ti por hacerlo. Excelente. Next exercise. Ajá. We have butterfly. ¿Y cómo decimos mariposas en inglés? Let's see. Escribimos butter. Y aquí nos quedamos. Eliminamos la Y. Ok. No Y. No. Y pues... ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ya. Butter. Añadimos IES, butterflies. Muy bien, pues entonces mariposas en inglés se dice butterflies. Repeat after me, please. Butterflies. Excellent. Ajá, and here we have dictionary. ¿Cómo diríamos diccionarios entonces? Diccionarios, veamos. Ya, eliminamos la Y y añadimos IS. So, dictionaries. Please, repeat after me, dictionaries. Muy bien, diccionarios. Excellent. Y pues, chicos, muy simple, de eso se trata la regla número 3, de que las palabras que terminan en consonante y al costado tienen la Y, pues se les elimina la Y y se les añade IES. Ajá, y aquí vamos con... Rule number 4. ¿Ok? Rule number 4. Vamos a ver qué dice este conejito. This money. A ver, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Dice acá. The nouns that end in a vowel. Los sustantivos que terminan en una vocal. Follow by J, by Y. Change into plural form.
simply by addition of s. ¿Ya qué quiere decir esto? Los sustantivos que terminan en vocal seguidos de la y, para cambiarlo de forma plural, simplemente se le añade s al final. ¿Ya? Entonces, la regla número 4 trata de añadir s a los sustantivos que terminen en plural, en disculpa, que terminen en vocal y que al costado, a ver, añadir s. Ajá, miren acá, chicos. Añadir s a los sustantivos que terminen en vocal y al costado haya una y. Entonces, añadir S a los sustantivos que terminen en vocal y al costado haya una Y. ¿Sí? O sea que esté una vocal y Y. Ya, muy bien. Veamos entonces. Ajá. Ajá. For example, key. Key. ¿Qué es key? Pues es una llave. Como pueden ver aquí, ya. A ver, veamos, chicos. Esta palabrita termina en vocal, en a vowel. Vocal, la vocal E. Y al costado tienen la Y. Entonces, yo quiero decir llaves, plural. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dijo la regla número 4? Añadir S. Entonces, we have keys. Ajá. El plural de llave es llaves, keys. Añadimos una S simplemente, chicos. De eso trata la regla número 4, ¿ok? Now it is your turn. Yes, es su turno. A ver. Ajá, add S. Remember to add S. Recuerda añadir S. Ya, tenemos monkey, ¿ok? Mon. Termina en vowel. Muy bien. Vocal y al costado tiene la Y, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el plural? ¿Cuál sería el plural de mono, de monos? ¿Cómo dirían monos en inglés? A ver, veamos. Pues yo diría así. Pues yo diría así, ¿pueden ver? Ajá, aquí está, a ver, muy bien, veamos. Aquí estaba. A ver. Entonces, yo aplicando la regla, aquí está, yo diría, el plural sería monkeys. Ajá, muy bien. Añadí simplemente una letra S, monkeys, monos. Ok, it is a review time, es un tiempo de recordar. Un repaso. Recuerda que rule number 3 trata acerca de eliminar la Y y añadir IES a las palabras que terminen en una consonante y al costado tengo una Y, ¿no? Por ejemplo, baby, babies. Y pues, ¿de qué trata rule number 4? De añadir a los sustantivos que terminen en vocal y seguidos de una Y, añadir la S para hacer la forma plural. Key,
keys. And now you have homework. Yes, you have homework on page 82. Tienes tarea en la página 82, ¿ok? ¿Cuáles vas a hacer ejercicios? Los que tienen estrellitas, ¿sí? Solamente esos. Ahí vas a aplicar la regla que corresponda, bien sea three or four. Y luego vas a hacer en la on page 83 también los que tengan estrellitas, ¿sí? Vas a aplicar la regla que corresponda. Y fíjate que son palabras que hemos aprendido en el vocabulario del día de hoy. Baby, family, dictionary, monkey, park. ¿Ok? Vas a aplicar la regla que vimos aquí en la clase. So now it is time to say goodbye. So let's say goodbye with this song. Goodbye, everyone. It's time to say goodbye. Goodbye, everyone. It's time for us to fly. I know that I will see you another way. But now we have to go. It's time to say goodbye, everyone. It's time to say goodbye. Goodbye, everyone. It's time for us to fly. I know that I will see you another day. But now we have to go. It's time to say goodbye, everyone. It's time to say goodbye. Goodbye, everyone. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. See you in the next video. Take care.